ingresar justamente en lugar de Ramón Sosa, que antes le dijo, rápido, hace el cambio, así que siguen atentamente en el banco de Talleres cuál es la molestia de Ramón Sosa, que esta semana se lo mencionó en Boca, su destino sea el fútbol. Ovacionado por el público albiazul. El padre de este chico, Barti Choto, ídolo de Colo Colo. Claro, igual que Marcelo Espina, es la dupla de ídolos del equipo chileno. Marcaba. El partido está parejo y lo más relevante. Recuperación y por su vínculo y su fanatismo por San Lorenzo es que le pidió ir al ciclón. Le daba muchas soluciones y en algunos partidos jugó de carrileo por derecha, con lo cual es más complejo por sus habilidades. Sí, pero distancia Talleres. Todavía más para ser primero. Magnífico aquí en la izquierda, puede ser con Bou. Prefiere para adentro para el gol de Barti Choto. No, Barti Choto justo cerró. Joao y el centro. Despeje de Barti Choto. 5 puntos de diferencia. Despeje de Catalán. La corre Barti Choto. Nos vamos, gracias por la compañía a todos. Mateo, un abrazo grande, lo propio Cholo. Hasta la próxima, Pablito. Hasta luego. Un abrazo enorme. Juegan San Luis y la Universidad de Concepción. Octavo los canarios, 13º los del Campanil. Se enfrentan ambos buscando continuar con los triunfos acá en Quillota. Es el técnico del Coto, Juan José Rivera. Se forman en fila enfrente de la tribuna oficial. Vendrá el saludo protocolar. Andrés Díaz para Humberto Suazo. Inza Disdisrelli. Douglas está en busca la pared con Suazo. Mixto, primera, segunda, sigue Douglas. De Concepción ya lleva sumado 729 mil. Pronto a cumplir 20. Acá está Suazo. La pide Carmona. Pelota al área para Carreño. Sale el. Garnerone para Suazo. Dinger, Dinger busca. Empuja Suazo. Metido el taco para Carreño. Ya que tuvo que viajar 3 días para enfrentarse en Copa Chile. Ahí en el buque aquí. Orellana. Ojo que si San Luis gana los 2 partidos, se mete arriba. Llegaría. Suazo, Rizangüiza, cabezazo de Astudillo, Suazo que intenta el remate. Tiempo por ahora en Quillota. Atención, ojito con este acento de Garnerone, cabezazo le queda a Suazo, vete de taco. Garnerone, upa, buscando con Suazo, se va el pase para Carreño, cabezazo para Suazo, aprieta San Luis. Power dispara en el área. Se acercó San Luis de Quillota. El disparo arriba. 40, primer tiempo, último 5 de esta primera parte. Suazo. Dice Auga atrás con Cubín. El remate no pasa nada. Sacó Pereira. Corriendo a Suazo. Claro, le va a pegar al tincho Garnerone. Centro, punto penal. Frentazo de Pereira. La pelota queda boyando. ¡Suazo! Lo gana San Luis 1-0 al Campanil. Y fue el preludio. Le pegó Garnerone. Arriba ganó Pereira. Estamos de regreso acá en el estadio Lucio Fariña Fernández. Para este triunfo momentáneo de San Luis. Paso largo del Maxi. Y a Garnerone, Suazo. Abre la cancha, agárrate, aprieta, aprieta, está el centro elevado, ¡cabezazo! ¡Palo rebote! Nerone que define, estira el marcador San Luis que se acerca a la victoria. Jugando Douglas está ahí, balón para Suazo, de taco para Garrinone. El pase para Suazo, Dinger, 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 va San Luis, el centro de Suazo. Dos que anotaron, Martín Garnerone y Humberto Suazo. El cambio es, sale Humberto Mauro Caballero. El segundo cambio es, ingresa Gerald Pinilla y se retira Martín Garnerone. Rápidos para el contragolpe, para contraatacar. Caballero, un jugador que aguanta bien, definidor el paraguayo.